Bienvenidos, mis hermanos, sean todos ustedes. Soy tu hermana Hermis Félix. Te saludo y espero que estés muy bien, con la gracia de nuestro Señor en tu vida y la de los tuyos. Hoy comenzamos este programa con las tres recomendaciones del Santo Padre para vivir este tiempo de Cuaresma que comenzamos a vivir. Y el Santo Padre nos dice, en primer lugar, no cansarnos de orar, orar en todo tiempo y en todo momento. En segundo lugar, no cansarnos de sacar el mal de nuestras vidas. Él lo dice en sus propias palabras, extirpar el mal de nuestras vidas. Y en tercer lugar, la caridad, el amor enmienda todas las culpas. Las tres recomendaciones del Santo Padre. Pues comenzando de esa manera, les cuento que tenemos un contenido sumamente interesante. Una invitada que nos engalana, la diputada Betty Jerónimo, que viene a compartir con nosotros su historia de vida, su testimonio, toda su carrera como diputada y sobre todo esa lucha para que no sea aprobado el aborto en nuestro país, esa lucha en la que todo cristiano y sobre todo nosotros como católicos deberíamos estar ahí al pie de lucha. Un momento de oración solemne y nuestros segmentos acostumbrados. No se despegue del televisor, quédese conmigo, lo invito y no se va a arrepentir. Lo espero. De regreso, mis hermanos, más bien comenzando nuestro programa de esta semana. Nos engalana, nos llena el corazón de mucha alegría, no solo compartir con mujeres valiosas, sino también con mujeres valientes, porque la valentía es la palabra con la que yo creo debo definir más que nada a nuestra invitada de esta semana que viene a Televida como una mujer de fe y que viene también a Vida Integral a compartir con nosotros su vida, su testimonio, como les decía en el intro, un poco de sus travesías, de sus retos y más que nada de todo eso que le ha tocado enfrentar ahí en la lucha contra el aborto, ¿verdad? Contra las tres causales. Yo no quiero decir muchas cosas porque más vale que ustedes lo escuchen de labios de ella, pero me hace sentir orgullosa. Y sobre todo en este mes en el que celebramos el Día Internacional de la Mujer, tener aquí a una mujer de Dios, a una mujer con verdadero temor de Dios, porque eso le da los pantalones para hacer lo que está haciendo. Betty Jerónimo con nosotros. Hola, en amor. Esta noche. ¿Cómo estás, Betty? Bien, feliz de estar aquí con ustedes. Feliz. Bienvenida. Gracias, ya estamos aquí por fin. Por fin, nos dio trabajo, sí, ¿verdad? Un poquito, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Te lo agradecemos muchísimo. No, agradecemos porque en Televida, el canal católico, el canal de la familia, procuramos y sobre todo este concepto de vida integral, nos esforzamos en que todas las facetas del ser humano, empresarios, políticos, todas las figuras que de una manera u otra puedan tener un legado, pues podamos traerlo a dejar a Dios en cada una de esas áreas. Y Televida es un canal que lleva tantos mensajes positivos que tenemos que ayudarlo y apoyarlo para que sigan difundiendo las buenas cosas. Amén. Betty, mucha gente te conoce, no eres un rostro desconocido, ¿verdad que sí? Pero quisiéramos que nos hablaras un poquito de tus inicios. ¿Cómo comienzas en esto? Betty, desde niña soñó con todo lo que está viviendo. ¿Cómo conoces a Dios? Un poquito de tus inicios para todos nuestros televidentes. El sueño de Betty siempre fue bailar. Betty, una niña inquieta, una niña que le encantaba bailar, iba al colegio y siempre en todo participaba en la danza, allá en el barrio, todo lo que hacía actividades, todo lo que tenía que ver con baile, ahí estaba Betty. Y cumplí mis sueños gracias a Patricia Squasiati, que llegó de la mano con ella, y inicié ballet clásico primero, ballet clásico y después danza moderna, que era lo que estaba en el como de moda y era lo que más la televisión necesitaba, danza moderna. Y allí entré a la televisión en el certamen Segunda Corporé y empecé allí en el cuerpo de baile. Cuando Corporán, te voy a reducir así al pasito, a resumir todo. Cuando Corporán, después de allí, paso yo al gordo de la semana.
Después de Corporán, sí, pasé al gordo de la semana, duré con Freddy 2 años, cuando ya él tomó la decisión de retirarse de los medios, que hicimos ya una transmisión de despedida, quien estaba despidiendo era Hochi Santos. Entonces allí la producción y Hochi, allá cuando nos vieron, esa se va para Divertido. Y de allí en adelante ya la historia, todo el mundo la sabe de Hochi, ella, cuando ya llega a Divertido, que en Divertido fue que me di a conocer más que todos los otros. Te catapultas ahí. ¿Y cómo conoces a Dios, Betty? ¿Cómo comienza tu fe? ¿Cómo comienza tu amorío con Cristo? Yo la miraba comenzando antes de comenzar la entrevista y veía que tiene su rosario en el cuello y yo no me quito mi medallita, ustedes lo saben, conmigo pelean que no me va, que no me combina, y me llamó la atención porque por sus frutos serán conocidos, ¿verdad? Nos dice la palabra. Claro, sí. Y nuestro vestir también tiene que ir con nuestro accionar. Bueno, yo tengo más de 8 años con el rosario. Todo el que me conoce y ve, busca la foto, siempre está conmigo al lado. Cuando no puedo llevarlo, me lo quito, me lo pongo por aquí, como pulserita. Y nunca tengo otra cosa, sino como que me siento segura, sí. Me siento que me falta algo cuando me lo quito. Guardada. Y tengo ya más de 8 años con mi querido compañero que me acompaña en todo mi día y en toda la vida. ¿Devota del Santo Rosario? Sí, claro que sí. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Quién es Dios en la vida de Betty Jerónimo? Es un superhéroe. Dios llegó a transformar mi vida de una manera muy especial y también muy difícil. Yo cuando joven, soy viejita, cuando joven. Y yo vamos ahí, yo no me siento vieja. Yo sí, todo el tiempo asistía a la misa, en los grupos de oración, en los grupos juveniles de la iglesia de la parroquia Santa Cruz en Villa Mella. Todo el tiempo participaba, toda la actividad de la iglesia. Trabajamos juntos allá siempre en la iglesia. Pero yo creía en Dios y siempre asistía a todo de Dios, grupo de oración, grupo de jóvenes, todo lo que hacía la iglesia. Pero mi acercamiento con Dios fue más de fe. Creía en Dios, pero me faltaba como algo para decir sí, soy hija de Dios y Dios me ama. Porque creía en Dios, pero no tenía esa fe tan grande que tengo ahora. Y conocí a Dios en un momento muy difícil, en el cual me debatí entre la vida y la muerte con mi hijo primero, con Ángel. Y wow, peleé mucho con Dios, le reclamé mucho a Dios, que por qué a mí, por qué mi primer hijo, que con toda la mujer, el primer hijo es lo más sagrado, la bendición, la experiencia más hermosa que puede tener una mujer, la llegada de su primer hijo. Yo pasé tantos tormentos, tantas lágrimas con mi hijo, y recibir esa bendición que Dios me dio, y es por eso Ángel tiene su nombre, que es un ángel, que Dios me mandó del cielo para alegrar a la familia. Un ángel que llegó para unificar más la familia. Un ángel que llegó para darle sentido a mi vida. Y a través de Ángel conocí al Señor. Y mi fe fue creciendo, me fui apegando mucho en Él. Tenemos una relación tan chula que peleo y le digo, tú eres muy travieso. Pero Dios me ama de una forma muy especial. ¿Por qué? Porque a mí. Decimos, ¿por qué a mí? Pero Dios tiene propósitos conmigo que todavía yo no lo sé. A mi segundo bebé, Victoria, que todos tenemos pruebas, o sea, pasamos por pruebas. Ok, una prueba es wow, es mucho, pero dos, la misma, es demasiado. Entonces Dios me dio otra prueba con Victoria, que pasé el mismo proceso de Ángel. Victoria, es todo como una película, volverla a revivir. Y a los 5 meses, entrando ya a los 6 meses, querían practicarme un aborto, porque, o si no, hacerle una cirugía a la niña porque su corazoncito no le latía. Y querían hacer la cirugía, entonces la cirugía tenía riesgo de que la niña podía morir o podía quedar bien. Entonces yo nunca me imaginé, que se podía operar una niña dentro del vientre de la madre, y la cabeza mía creció de una forma que yo me estaba volviendo loca. Llamé a mi esposo, estaba con mi mamá ese día, duré como una hora monitoreándole los latidos del corazón a la niña. Y llamé a mi esposo y le dije, mami, yo no me voy a operar. Y fui, mi esposo me dijo, no, Betty, vamos a esperar que sea lo que Dios quiera. Yo dije, ya va a aguantar. La niña, me tenía que entrenar siempre porque la niña ya quería nacer antes de tiempo. Y nació igual, a los 8 meses igual que Ángel. Victoria nació con menos peso,
con 2 libras. Otra vez ese otra, reto, el mismo reto, pero Victoria más difícil, porque Victoria tenía una deficiencia en el corazoncito. Entonces, cuando me dicen que si no se operaba, cuando naciera la niña, tenía que esperarla en 15 días. Entonces, la niña nació y el proceso de todo bien duró, Victoria duró 6 días en intensivo, debatiéndose entre la vida y la muerte. Lo que salvó a Victoria es que era niña, porque Ángel nació en la misma condición, pero con mayor peso. Victoria nació de 2.5 libras. Wow. Entonces la doctora me dijo, ella está hoy peleando porque es mujer, porque los niños son medio... los niños son haraganes y no pelean como por sobrevivir. Y Victoria es una victoria, así como su nombre lo dice. Y luchó y luchó y hasta que la tenemos en la casa. Es un testimonio enorme. Y por ahí en el segundo bloque vamos a tener una sorpresita contigo en donde yo creo que podemos ver más esa parte, porque es un gran testimonio de fe de lo que Dios ha hecho contigo. Cuando yo te preguntaba en qué consiste tu relación con Dios, cómo lo conoces, me respondías con la mirada, porque te veo, te escucho y veo a una mujer realmente enamorada de Dios. No siempre todo el que dice soy católico lo muestra, lo transmite, se le huele, se le siente. Y a veces cuesta, mis hermanos, una jovencita que comienza bailando, que comienza en los medios de comunicación, a convertirse en una mujer enamorada de Dios, apasionada de Dios. ¿Qué pasó contigo en tu vida? ¿Cuántas mujeres, cuántas jóvenes como tú están por ahí bailando? Tal vez están en el mundo, tal vez están sumidas en el pecado, por decirlo de alguna manera, no han visto la luz de Dios, no han encontrado a Jesús para definirlo como tú lo defines, como tu superhéroe, y darte cuenta que te ama mucho. ¿Por qué es tu superhéroe? ¿Qué pasa contigo? Danos un poco en palabras llanas para esas mujeres y hombres que nos escuchan. ¿Qué pasó en la vida de Betty que se enamora de esa manera de Dios? Dios llegó a mi vida para transformarme, para demostrarme que me ama, como te lo digo. Y Dios es como vemos a las personas que no pueden caminar a veces con un bastón. Dios es mi bastón. Porque aparte de las bendiciones y la prueba que he superado con Dios, tengo otras pruebas de salud y muchas cosas que quizás no me permiten estar de pie. Pero Dios me sostiene de una manera muy fuerte. Y todo lo que hago, todo lo que me levanto, todo lo que río, todo el mundo me ve reír, pero no sabe detrás. ¿Qué está pasando, Betty? Porque nos cuesta dar testimonio, sí. Betty. Te vemos y te vemos una mujer exitosa. Yo te veo y me enorgullezco de ser mujer, porque vienes de abajo, porque vienes de luchar, vienes de trabajar y dices, leo entre palabras, si tú supieras lo que estoy viviendo. Así mismo. ¿Puedes compartir con nosotros esas etapas difíciles, esos momentos difíciles? Bueno, yo tengo una condición, que yo sufro de fibromialgia, una enfermedad incurable, una enfermedad, la enfermedad más difícil del mundo que yo he podido conocer, porque es una enfermedad que no se cura, una enfermedad que te duele todo, una enfermedad a veces que no te puedo parar, y hay veces, noches que mi esposo me tiene que levantar y cargarme. Noche que no puedo cargar a mi hija porque porque tengo toda la articulación inflamada. Y días que para yo subir una escalera, así como tú me ves, bien cambiada, bien mujerón, me tienen que ayudar a subir una escalera. Y como quiera sigo riendo, sigo feliz, sigo confiada en Dios. Porque yo sé que Él me tiene muchas cosas bellas. Y esto tengo que ir subiendo escalón por escalón, como mismo lo conocí. Lo sigo amando, sigo creyendo en Él. Y como mismo yo sé que pasé, que mis hijos pasaron por ese valle de la muerte y hoy gritan victoria, yo sé que voy a gritar victoria con todo lo que yo estoy pasando. Qué hermoso escucharte. Me quedo con esa fe inamovible, esa fe que dice, aunque no pueda subir unas escaleras, sé que Dios me levanta, sé que Dios está ahí, sonrío, le digo sí. Bailo, porque todavía sigo bailando. Sigues bailando. Bailo, exactamente. Aún con la fibromialgia, ¿verdad? Así mismo, ella no puede conmigo, ella llegó, pero ya no saben qué mujer cayó. No te detiene la fibromialgia. Jamás, jamás. Mira, Betty, escucharte motiva. ¿Quién que nos estará escuchando dirá, wow, yo conocí a la Betty saltando, alegre, sonriendo, y no imagina todo lo que esta mujer vive a diario? Porque si alguien ha leído o ha visto algo sobre la fibromialgia,
era muy desconocida, pero el tratamiento existía. No sé si ahora ya habrá tratamiento per se para... No, pues hay tratamiento para mejorar, pero no para curar. No, para curar. Para mejorarte un poquito, pero el dolor sigue. Es una condición, o sea, que hay, de vida. Que, exacto, es una condición que tú tienes que... Tú vives con el dolor. O sea, ya el dolor para mí es normal. Que no me duela es algo que yo digo, wow, ¿qué pasa? Pero si no me duele, ya yo sé. No sé si eres devota de algún santo o si has visto la vida de algún santo. Yo, el niñito de Jesús, a través de, bueno, ya de Ángel y Victoria, del niño Jesús y la Virgen María. Tú sabes que casi todos los santos nos hablan del sacrificio y del dolor. Nos hablan de que sacrificándonos es cuando más amamos, porque Cristo nos redimió a fuerza del dolor. Y una vez yo me estaba quejando con una religiosa porque tenía muchos dolores también por condiciones que vivo también, y ella me dijo, ¿cuánto te está amando Dios? Amén. Porque te está permitiendo vivir desde el ejemplo, vivir desde el sacrificio. Ahora vemos tu vida sumamente bonita, porque a pesar de todo eso, Betty sigue adelante. ¿Dónde encuentra Betty las fuerzas? ¿Cómo es un día de Betty? ¿Cómo es la vida de oración de Betty? Porque alguien estará diciendo, bueno, que nos cuente Betty qué hace, en qué consiste su día a día para encontrar esas fuerzas cuando oras, haces el rosario, cuando lo haces, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus hábitos? Mis hábitos, bueno, yo soy muy familiar. Betty es muy hogareña, Betty es muy de casa, porque esos dos chiquitos llegaron para robarme la vida y todo gira en torno a ellos, a mi familia. Yo soy muy familiar. Donde quiera que tú me ves, yo tengo que salgo fuera o estoy, siempre estoy como la familia peluche, la recua junto, todo junto, porque mi familia es que es mi fortaleza. De allí es que yo saco la fuerza cuando yo veo a mis hijos. Cuando yo veo a Ángel, Ángel es un niño muy especial. Ángel, yo quiero que tú lo veas orando. Ángel tiene mucha fe. Un niño de 8 años con una fe más grande que yo. Wow. Mi hijo tiene mucha fe. Mi hijo teme mucho de Dios. Y ver a un niño amar y temerle a Dios con esa edad es una bendición. Y a través de cuando yo estoy enferma, va mi hijo y me pasa, me pone la mano y me ora. Y me dice, mami, tú puedes. Toda la energía que yo tengo es a través de mi hijo. Victoria es una chiquita que todavía no habla mucho, que es carpetosa. Pero Ángel me sostiene mucho. Ángel me da muchas fuerzas. Y sé que por ellos no me puedo dejar caer. Amén. Qué hermoso. Yo estoy conmovida. Yo quisiera que el tiempo no corriera. Ustedes saben que en televisión el tiempo es corto, pero nos queda un ratito todavía porque hay varios temas interesantes que quiero tocar contigo y que yo sé que para toda la teleaudiencia de Televida es importante. Nosotros nos vamos a mover a una brevísima pausa. Usted no se va a despegar de ahí y en breves instantes nosotros continuamos en otras facetas de la vida de nuestra diputada, porque es nuestra Betty Jerónimo. No se mueva porque regresamos en breve. Y hemos llegado, mis hermanos, a uno de esos segmentos que más me ilusiona, el segmento Leer es Crecer. Y como estamos entre mujeres, por esto de que en este mes celebramos el Día Internacional de la Mujer, también el libro que hemos elegido para compartir con ustedes es un libro sobre la vida de una gran mujer, Brígida de Suecia. Este libro, yo sé que muchas personas querrán leerlo porque mucha gente hace las oraciones de Santa Brígida, que son 15 oraciones por un año y luego las otras que son 7 oraciones por 12 años, con unas promesas enormes. En este libro vamos a encontrar toda la información que usted pueda querer sobre ella. San Juan Pablo II proclamó a Santa Brígida de Suecia, a Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz con patronas de Europa, recordando en este año 2009 el décimo aniversario. Expresamos grata memoria al Papa fallecido también. Esto es una joya que usted no puede dejar de leer. Síganos en nuestras redes, mis hermanos, que aparecen aquí debajo. @VidaIntegralTV, @HermisFélix. Compártanos la lectura, díganos si les gusta, pregúntenos y también compartan sus pedidos de oración. Fíjense cómo nos comprometimos con nuestra invitada Betty Jerónimo a orar por ella. Debemos estar unidos todos en la oración. Así que
cuento con ustedes y con sus comentarios. Y seguimos disfrutando de este conversatorio. La verdad que yo quisiera tener 2 horas más para poder seguir y poder escuchar todas esas anécdotas que arrastran, porque los testimonios convencen, pero nos queda poco tiempo, Betty. Sí. Y cada persona, cada invitado que Dios trae aquí, nosotros oramos y decimos, Señor, trae tú a quien tú quieras poner ahí para comunicarte, que en cada palabra te deje a Dios. Y yo te pregunto, si en vez de estar yo aquí sentada, estuviera Jesús, wow, ¿qué harías? ¿Qué le preguntarías o qué le dirías? No preguntarle, sino darle gracias. Gracias por amarme, gracias por, oh my God, por hacerme tan especial, gracias por sentirme que valgo mucho para Él. Gracias, lo único que le podría decir. Wow. En cada persona recibimos cosas diferentes, cada persona que se siente ahí, tus ojos se llenan de lágrimas y yo me quiebro porque yo soy una llorona. Y a veces he visto personas que dicen, yo me pararía y lo abrazo, yo le preguntaría por qué tal cosa, y tú solo das gracias. Gracias por todo, ¿verdad? Todo. Por amarme, gracias por mis hijos, por mi familia, gracias por la vida. Gracias por todo, todo lo que es Betty, gracias. Gracias. ¿Hay algo, Betty, que quieras decir antes de pasar al momento de oración? ¿Hay algo que quieras que tus hermanos católicos, tus hermanos cristianos sepan de ti en este momento? Yo creo que ya de mí saben mucho, ya yo creo que seguir orando y lo mejor es que me tengan siempre presente en sus oraciones. Amén. Para seguir llevando y esta batalla, esta lucha y también por la salud. Que sigan por la salud. Sí. Unidos en la oración. Así que nosotros vamos a cerrar nuestros ojos en sus casas. Ustedes saben que aunque es una oración breve, es un momentito, aprovechamos a nuestros invitados porque Dios escucha siempre toda oración hecha con el corazón. Yo te voy a pedir que no importa la enfermedad que tú tengas, no importa la situación que estés viviendo, cierra tus ojos, disponte en este momento. Vamos a pedir esa musiquita que siempre se nos pone de fondo, casi siempre nos ponen el Ave María. Y es que nuestra madre, cómo está presente en cada momento, en cada cosa, sobre todo en este periodo que comenzamos de cuaresma, en esta etapa. Yo quiero decirle a ustedes, mis hermanos, que Dios está aquí. Que Dios está aquí y que no sé, Betty, si tú puedes sentir la presencia de Dios en este lugar. Amén. Dios está aquí y por los méritos de Cristo, yo pido al Padre que derrame al Espíritu Santo en este momento sobre cada uno de nosotros. Sobre cada uno de ustedes, mis hermanos que están ahí. Sobre ti, Betty, que te has decidido a decirle que sí al Señor, a Amén. Pelear, a poner hasta tu vida en juego para defender la vida. A decirle que sí a Dios, a la iglesia, a la vida. Oh Jesús, Dios de la gloria, yo clamo tu presencia en este momento. Yo clamo tu presencia, Cristo vivo y resucitado. Tú que puedes decir, tú que tienes la última palabra, que cuando los médicos ya no tienen nada más que hacer, ahí comienzas tú a obrar. Y quiero pasar el micrófono, las palabras a mi invitada en esta tarde, en esta noche, a mi hermana Betty, para que pueda orar por ti, por cada uno de nosotros, pueda llevar este momentito de oración. Siéntete libre, Betty, de abrir tu corazón a Dios como lo sientas. Alabado sea el Señor Jesús. Gracias. Gracias a Dios por un día más de vida. Gracias al Señor por siempre estar de nuestro lado. Gracias a Dios por ese amor. Queremos transmitir amor, paz, seguridad. Llevarle a cada uno de los que nos están escuchando que Dios está ahí, que está ahí orando y viéndolo a ustedes. Que Dios le dé la bendición, que Dios cuide, que Dios pase su mano sanadora a todo el que está pasando por una situación de salud, todo el que está atravesando, está perdiendo, tiene un familiar en intensivo, tiene un familiar grave, que Dios le dé sanidad, que Dios le dé amor, que Dios le dé la fortaleza para poder enfrentar cualquier circunstancia en la vida. Agárrense de Dios, tenga fe, que Dios ilumine su vida, que Dios ilumine su familia. Estamos viviendo tiempos difíciles y estos tiempos
es para estar más en contacto con Dios. Estos tiempos difíciles para darnos cuenta que Dios está ahí, que Dios existe y que necesitamos de Él. Necesitamos su presencia, necesitamos de su amor, de su calor. Señor, toma el control de nuestra vida, guíanos y haznos la persona que tú quieres que sea. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú no te haces esperar. Gracias porque estás tocando el corazón de tantos hermanos. Gracias porque en este momento estás sanando. Gracias porque hay personas que nos estarán escuchando desde la cama de un hospital, desde la cárcel, en algún dispositivo. Gracias, Señor, porque yo sé y yo confío en que tú estás obrando. Gracias, oh Dios de la gloria, por esta oportunidad. Gracias porque nos tienes aquí como mujeres a tu servicio, a tus pies. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Santísima Virgen María. Gracias, San José. Y quiero terminar este momentito antes de pedir la bendición, Betty, con esas palabras del Santo Padre, al que fuiste a visitar. Y ahorita lo tenía pendiente, ese discurso, eso que te movió el Espíritu Santo, te llevó al Vaticano. Sí. Y lo veía y decía qué hermoso esa experiencia que pudiste convivir, ¿verdad? Qué glorioso. Yo quisiera compartir esas palabras del Santo Padre, donde nos dice en esta cuaresma que procuremos no dejar de orar todos los días, y tú lo decías, sí, la oración. Que procuremos extirpar el mal de nuestras vidas todos los días y que procuremos hacer el bien, la caridad, eso que enmienda. Amar al prójimo, al ser humano, querer, amar y hacer las cosas de corazón. Amén. Finalmente, para que no se nos quede, mis hermanos, así con ese fondo, ¿qué puedes decirnos en dos o tres palabras significó esa visita tuya hacia el Santo Padre? Porque no se nos puede quedar. Una visita muy especial para mí. Llegar allá, estrechar la mano, cuando le dije que era de República Dominicana, las palabras que dijo fue, me apretó la mano y dijo: República Dominicana, ustedes no están solos, Dios está con ustedes, sigan orando, que Dios le va a dar mucha bendición. O sea, él me apretó la mano y me dijo: ustedes no están solos, Dios y yo estamos con ustedes. O sea, él está muy atento a lo que está pasando aquí. Y hay un grupo que está atento y le informa la lucha que estamos viviendo, y él sabe que vamos a salir victoriosos, pero tenemos que orar. Y unidos, lo primero que me digo es la unión. Bendito sea Dios. Ustedes han escuchado, el Santo Padre le aprieta la mano, sí, y le dice estas palabras. Y qué bueno que se nos olvidó ahorita, para tenerlo como cierre, amén, de broche, amén, de oro, esas palabras que te dijo el Santo Padre directamente a ti y para todos nosotros. Así que nos despedimos. Es una hora que pasa corriendo. Sí, muy rápido. Demasiado rápido, ¿verdad que sí? Mis hermanos, es un honor, es un privilegio, es una gracia poder trabajar y servir a los pies de Cristo. Gracias, Betty, gracias por venir. A ti, mi amor. Una experiencia muy linda, me encantó. No sabía que iba a pasar un momento tan, tan gratis, un momento ya que me recargó un poquito las pilas que se me habían, amén, acabado. Y para mí, de verdad, me siento como en casa, vuelvo otro día. Está comprometida y lo hizo en público. Vamos, sí, claro, a hacer algo diferente, sí, porque sí, queremos hacer un conversatorio entre mujeres de fe. Amén. Y yo creo que tú eres la primera que estaría ahí. A ustedes, no se vayan, perdón si nos despedimos, discúlpenme. Esto sí nos despedimos, pero es hasta luego, hasta el próximo sábado. Seguimos celebrando el Día Internacional de la Mujer y comenzamos a vivir todo este periodo de cuaresma en el que se nos llama a la oración, al amor y a la caridad. Gracias, mis hermanos. Gracias del alma a todos ustedes y a gracias, ti, hermana mía. Gracias de todo corazón. Amén. Gracias. Hasta, bye, el próximo sábado. Agradecer a mis hermanas de Belisa Boutique para celebrar el Día Internacional de la Mujer, y todos los días ellas han elegido este elegantísimo y hermoso atuendo, sumamente moderno, pero como siempre les digo, apropiado para la ocasión. Belisa Boutique en Plaza Cataluña y en Bellavista Mall. Todo lo que tú puedas querer lo encuentras en Belisa Boutique. Contáctenlos, ellos son nuestros hermanos, nos apoyan a nosotros y nosotros a ellos.
Gracias, Belisa Boutique. Esto es casi una prédica porque Betty ha compartido con nosotros parte de su testimonio, pero contundente. Testimonio de vida con sus hijos. De amor. De amor, testimonio a nivel personal y familiar. Pero nosotros queremos, antes de entrar en tu faceta como diputada, queremos hacerlo de la siguiente manera. Queremos poner en esta pantalla que está aquí detrás de ti. No sé si te queda mi primer hijo Ángel, que su nombre lo dice, que es un milagro. Permiso, por favor. Mi nombre lo dice, que es un milagro. Ángel, mi primer niño de 8 meses. Nació de 8 meses. 8 meses de embarazo, y de eso tuve que ser hospitalizada 15 veces, porque tenía riesgo. Y mi hijo y yo corríamos riesgo de vida. Gracias a Dios, a mi familia, a mi esposo, luchando y agarrado de fe, hoy mi hijo está aquí con vida con nosotros. A los 3 meses, mi niño duró 9 días en intensivo, luchando con problemas, crisis respiratoria, porque los pulmoncitos no se le habían desarrollado. Y al nacer, tuvieron que llevarlo a intensivo. Después de 9 meses de lucha, de oración, mi niño se salvó. Pero a los 3 meses, mi hijo broncoaspiró. De 9 niños, se salva uno, y ese se salvó, que fue mi hijo. Un milagro, cuando los doctores me fueron a la habitación y dijeron, hasta aquí llegó el trabajo, ahora solo un milagro puede salvar a tu hijo. Y ese milagro y esa fe salvaron a mi hijo Ángel, que por eso tiene hoy su nombre. Mi segunda hija, Victoria, que el nombre lo dice, que es una victoria, que tiene hoy 1 año. A los 6 meses me llevaron con problemas cardíacos. La niña, el corazón no le latía. Y tenían que hacerme una operación dentro de la barriga, porque mi hija se iba a morir y tenían que desembarazarme. Mi familia y yo decidimos que íbamos a aguantar, y esa niña tenía que nacer. Mi hija, a los 15 días que me hicieron eso, decidimos no hacer la operación y esperar cuando la niña nazca. Dijeron que podíamos tardar, pero teníamos el riesgo de que el corazón de la niña dejara de latir. Decidimos, y con fe, esperar el día del nacimiento. El día del nacimiento de la niña, los doctores dijeron que a los 15 días tenía que hacer una operación de corazón abierto. Cuando llevamos a la niña al cardiólogo, la niña nació con una raya blanca aquí en el pecho. Y cuando llevamos a la niña al cardiólogo, mi hija no tenía nada. Y si me llevara del diagnóstico fallido, hoy en día yo no fuera madre. Hoy en día yo fuera una mujer sufrida y soñando con tener unos hijos que Dios me dio. Este tema, muchos quieren decir que no, que Dios y la iglesia no tienen que ver. Y quieren callarlo y decir que no podemos hablar de Dios en este tema. Pues sí, porque por Dios estamos aquí. Y por Dios hoy en día soy una mujer feliz, una mujer de fe y madre. Porque confío en Dios, y hoy en día tengo Ángel y Victoria, que son mi mejor historia. Y por eso le digo sí a la vida y creer en la vida. Ninguno de nosotros tenemos derecho a quitarle la vida a nadie. Muchas gracias. Ese día yo no pensaba tomar la palabra. Ese día estaban tratando y debatiendo temas legales. Y yo me paré con una hoja a hablar algo legal. Y como que algo me dijo, suéltala, que tú tienes algo mejor que cualquier cosa que tú puedas leer. Y yo hablé sin darme cuenta, o sea, cuando terminó, yo tuve que ver el video para yo darme cuenta qué fue lo que yo hablé, porque Dios me dijo, no, habla, que este es el momento. Exactamente, este es el momento de tú decir qué grande fue Dios para ti, este es el momento de tú demostrar de que Dios está en tu vida. Si yo, y con todo esto que me ha pasado, si yo no hubiese pasado todas esas cosas, hoy mi posición fuera diferente. Hoy mi posición, yo tuviera un lacito verde en mi curul. Pero gracias a esas pruebas, que una vez la vi que era lo peor que me ha pasado, yo creo que fue lo mejor que Dios hizo en mi vida, porque a través de eso conocí realmente el sentir de la vida, porque podíamos decir de éxito, todo el mundo dice el éxito es alcanzar un sueño, tener dinero, lo material. Y gracias a Dios, mi esposo, como que pasé todo eso y no me sentía realizada. Tenía todo para tener éxito en la vida, para sentir que soy una mujer de éxito, y no me sentía así. Bendito sea Dios. Betty, después de ver esas palabras, yo vi ese video
nuevamente anoche, lo vi esta mañana y yo decía, ¿qué había en el corazón de esta mujer para pararse a defender la vida con tanta valentía? Porque tú temblabas, si te das cuenta. Pero primera vez que yo, ya yo manejo un poquito, pero primera vez que hablo y del tema tan fuerte, porque a veces decirlo sí, la comunidad que iban en oración sí sabíamos, pero fuera casi nadie sabía del tema. Porque yo mis cosas de salud de los niños me gusta mantenerlas como privadas, privado. Y Dios me dio una fuerza que yo no sabía que iba a tener fuerza. Porque cuando hablaba de ese tema, las lágrimas no me dejaban. Pero Dios me ha dado una fortaleza que me deja así decir las maravillas tan grandes que ha hecho y los milagros que ha hecho en mi vida. ¿Qué es lo más, qué es aquello que tú pudieras compartir con toda nuestra teleaudiencia, que hace Betty todos los días, que la lleva a tener esa valentía, esa certeza, esa seguridad de que no importa lo que pase, Dios está ahí a su lado? Mi fe me sostiene, trabajar, hacer las cosas de corazón, creer de que tengo que hacerlo mejor porque tengo a alguien que me está pasando factura allá arriba, y ser una mujer bendecida, ser una mujer de fe y ser una mujer que ahora mismo baila en el escenario de la vida y defiende la vida, y una mujer que ve para atrás y dice, wow, amo tanto a Dios porque Él me ama más de lo que yo puedo imaginar. Wow. Sus pilares en cada día, me quedo con ello, me corriges si se me va alguno, su fe, esa fortaleza, esa certeza de estar bailando en medio de las circunstancias de la vida, agarrada básicamente de la mano de Dios. Esa fe que, ¿cómo lo definimos? La certeza de lo que se espera y esa convicción de lo que no se ve. Y sigo siendo la misma Betty. A veces personas me dicen, no, pero ¿por qué si tú bailabas ahora tú estás hablando de Dios? ¿Por qué sí? Porque no importa, sigo siendo la misma Betty, la misma que le encanta bailar, que le encanta vestir bonito, la misma que se ríe, que juega. Es que tengo un ingrediente nuevo que es la fe. La fe, el amor es a Dios. Que Betty, me ha cambiado. Vida integral, se llama vida integral, porque cuando comenzamos este proyecto hablábamos, para hablar de Dios no hay que estar ni arropado hasta así acá, mismo. Ni hay que estar todo desaliñado. Las mujeres y todos tenemos que hablar de Dios de la manera más digna posible. Así. A mí me enorgullece que lo hagas y que lo hagas de esa manera. Ahora, todo se ve bonito. No siempre todo es como parece, no, como tú bien lo has claro, explicado. Claro. Los testimonios arrastran. Bien, mira cómo ese testimonio, como ella dice, se paró con un manuscrito. Sí. Tenías ahí lo que ibas a decir, lo que el Señor ha hecho tantas veces con nosotros, los que predicamos. Te usó como su misionera, como su portavoz en ese momento. Te quitó el papel que tenías en la mano y te puso el sentir de lo que tú tenías que decir. Bien. Ahora, yo te pregunto, Betty, como diputada, ¿cómo es el día a día? ¿Qué es aquello más grande, lo más fuerte para poder mantener los valores? ¿Por qué nos cuesta tanto defender la vida? Porque pudiéramos decir abiertamente, esas marchas deberían estar llenas para defender la vida. ¿Por qué nos quedamos callados? ¿Por qué somos dos o tres los que levantamos la mano y decimos, no podemos ni siquiera cuestionarnos ninguna de las causales? Es algo, una lucha constante, que todavía la lucha sigue, no ha terminado. Y ahora con Dios, para introducir el código y evitar que todo esto pase, es algo muy fuerte tú ver personas que están viviendo, que nadie le impidió vivir, y personas que disfrutan de la vida de la familia que quieren que otros no lo hagan y quieren impedirle el derecho a nacer. Y estas personas, ¿cómo queremos cambiar y dañar una sociedad? Rompiendo los valores. O sea, tenemos tantas cosas en nuestro país que podemos enfocarnos. ¿Y por qué queremos tentar contra Dios? ¿Por qué queremos quitarle el pulso a Dios y querer nosotros cambiar las cosas ahora diferente? Cuando antes vivíamos en un país normal y ahora queremos llevarnos con todas las culturas y de otros países, y queremos venir a implementar lo que hace otro país, y queremos también dejarnos influenciar por otros países. Pero aquí tenemos yo sé que llegamos en un momento de que Dios nos puso ahora mismo en este momento jóvenes con muchos valores para defender la vida. Y este es un momento muy importante, porque si hubiese sido en otros tiempos, quizás el código había pasado con todo lo que tiene. Bendito sea Dios. Pero llegamos jóvenes a defender. Tenemos muchos jóvenes con valores
mujeres y hombres. Y qué alegría. Defendiendo la vida y defendiendo la familia. Qué alegría. Nosotros hemos tenido aquí, ahí sentado donde tú estás, estuvimos con Omar Fernández, uh-huh. estuvo Orlandito, Jorge Mera y Aníbal Díaz. Hemos tenido muchas figuras que de valores. Que ver, sí. Valores cristianos. Sí. Fuertes y contundentes. Yo decía el otro día, creo que estamos teniendo una nueva ola de políticos con temor de Dios. Y doy gracias a Dios por eso. Ahora, ¿por qué crees tú que no tenemos más mujeres diputadas? ¿Por qué crees tú que no son más las mujeres que están ahí como tú, con esa valentía, aunque estés temblando? Porque temblabas y llorabas, pero estabas ahí de pie. De pie, fuerte. Ahora mismo... La primera vez que llegamos más mujeres al Congreso fue en esto. Y yo sé que después de ahora, en la próxima elección... ¿Cuántas tenemos ahora? Ya ahora somos mujeres en sí, tengo que... Se me va... Pero somos 190 diputados. Pero primera vez que al Congreso llegan tantas mujeres. Porque antes teníamos como 6, 7 mujeres. Pero ahora tenemos... No tenemos mayoría, pero tenemos muchas mujeres. Y yo sé que ahora la contienda que venga, vamos a tener más mujeres. Porque las mujeres sí estamos tomando el control. Y estamos sacando fuerza y representando a nuestro país, que sí podemos hacer las cosas, que no estamos en una casa lavando, limpiando, atendiendo a los niños, sino que estamos para defender nuestro país y hacer las cosas bien. ¿De qué nos vale estar detrás de un televisor o detrás de un teclado reclamando y diciendo cosas que el país está bien, que nosotros hacemos para cambiar el país? Entonces, para eso estamos. A veces me dicen las personas que la política, ¿por qué tú estás en la política? La política no es buena, la política es muy sucia, la política es mentira. Yo digo, no, es que la política es bonita si la hacemos de corazón. Y tenemos que nosotros entrar para cambiar todo ese sistema que hay. ¿Hay aspiraciones políticas en Betty en este momento? Seguir en la política, claro que sí, seguir representando mi país, mi municipio, y donde quiera que el municipio diga, ahí estaré. Yo seguiré, me ha gustado defenderla, porque como te digo, no es lo mismo hacerlo detrás de cámara o detrás del teclado, sino defender el país y tener personas que sí, que aportar algo a la sociedad. Brevemente, Betty, porque no nos queda mucho tiempo y quedan algunos puntitos, y al final vamos a orar juntas. Claro que para sí. Que toda nuestra teleaudiencia vea a nuestra diputada orando por cada uno de ustedes y por nosotros aquí también. Tu mayor reto ahí como diputada, ¿cuál ha sido ese? Que tal vez, si te atreves a decirlo, porque de repente te has encontrado con propuestas y cosas que... No, quizás no. El mayor, no reto, sino lo que he tenido que enfrentar. Los ataques que he recibido por defender la vida. Los ataques, la difamación. Ataque muy fuerte. ¿Hasta qué punto la difamación? Hasta personal, hasta quererme hacer sentir mal, que quién soy yo, que por qué una muchacha que bailaba, quién es ella para venir a hablar de la vida. ¿Querido desmeritarte porque bailabas? Sí, me han querido hacer mucho daño, pero Dios me sostiene, y de hasta me río y digo, puedo decir lo que sea, pero mi mejor coreografía la estoy haciendo aquí. Wow, me quedo con esta frase. Mi mejor coreografía, ella la está haciendo ahí como diputada, defendiendo la vida y defendiendo los valores, defendiendo la familia. Hay algo que tengo aquí en mis notas, Betty. ¿Qué huellas esperas dejar en el mundo? ¿Qué quieres que se recuerde? Eres muy joven y te queda mucho por dar y por hacer. ¿Pero qué quieres que se recuerde de ti mañana, algún día, cuando ya no estés? La honestidad, trabajar con el corazón y hacer las cosas bien. A veces queremos estar en un puesto para lucrarnos y querer hacer cosas inapropiadas, pero nosotros tenemos que dejar la huella de que donde pasamos y donde estamos, si estamos en el Congreso o estamos en otra posición, decir que valió la pena votar y creer en Betty. Porque yo sé que Dios va a hacer muchas cosas y muchos... Amén. De aquí en adelante, que vienen muchos retos, porque vienen muchos debates, porque se va a introducir el código. Y ¿te de sientes aquí, apoyada cuando llegan esos debates? Así como te sientes atacada, porque lo has dicho, has recibido ataques hasta personales. ¿Te sientes apoyada también? Sí, muy apoyada. Sí, claro que sí. Porque no todo está perdido. Es un grupito que está en contra, pero nuestro país tiene muchos valores. Y jóvenes que defienden la vida, familia, hombres, mujeres, de no importa la edad. Y no todo aquí está perdido. Aquí hay muchas personas que están a nuestro favor, que son la mayoría. Que son, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Habrá algunas señoras, hermanas, amigas, hombres que nos están viendo esta noche aquí en el programa, Betty? Y a mí me encantaría que tú pudieras decir unas palabras. Primero,
como empresaria, emprendedora, como una mujer que está en la línea de fuego? Sí. Todos los días, esposa, sí. Madre, porque alguien dirá, bueno, es que ella es solo, no, es esposa, es madre, es diputada, está en la línea de fuego todos los días trabajando hasta altas horas porque estaba haciendo mi tarea y veía todas las cosas que puedes estar haciendo. Esa exhortación a esas mujeres, a esas jóvenes que están ahí, que sienten que todo está perdido, que se les metió la fatalidad en el alma, que perdieron la fe en Dios, en la iglesia y en la sociedad, ¿qué pudieras decirles? A la mujer lo más importante es creer en ti. Si tú crees en ti, todas las puertas se te abren. No importa que te cierren las puertas, no importa que te digan que tú no puedes. La única confianza que tú tienes que tener es creer en ti. Si tú crees en ti y agarrada de Dios y de la fe, todas las puertas se abren. Confía en ti, cree en lo que tú quieras hacer. Y mañana tú verás grandes resultados. Sembramos nosotros la confianza y en esa confianza vemos ese fruto que es de el verdadero éxito que necesita tener cualquier mujer. ¿Qué significa la palabra éxito para ti? Éxito. Éxito para mí es ser la mujer que Dios quiere que sea y cumplir su propósito. Porque el éxito lo vemos diferente, pero el éxito en la vida para mí es ser la mujer que Dios quiere que yo sea. Y eso es lo que estoy viviendo en mi nueva vida. ¿Hay algún hábito, algún ritual que hagas todos los días que puedas compartir con nosotras de fe espiritual, a nivel de lectura, de formación? ¿Qué hay en la vida de Betty que la ha convertido en esta mujer que vemos? Sí, la mejor oración es la oración que hacen los niños con mis hijos, mi esposo y Ángel, como lo dije y vuelvo y repito, mi Ángel hermoso, que es un niño de mucha fe. Y Victoria está siguiendo su paso también. En la noche antes de acostarnos, oramos en familia y ver cómo mi niño habla de Dios, cómo le teme a Dios. Ese es un hábito que no podemos perder, porque ¿de qué me vale yo venir aquí a hablar de Dios y hablar lo bonito y hacer lo bonito y tener en mi casa, no tener valores, no tener esa formación que tienen que tener los hijos? Entonces, qué interesante lo dices, Betty. Me encanta cómo lo dices, lo has repetido dos veces, porque alguna madre dirá, es que yo llego muy tarde de trabajar, Hermes, y yo no tengo tiempo y tengo que hacer esto, sí, y hacer lo otro. Hay cosas que no se pueden postergar. No se puede. Y este es el momento de nosotros subir a estos niños y criar a los niños con valores, porque a ellos les espera un país muy difícil. ¿Qué esperas de la iglesia? ¿Qué le pides a nuestra iglesia? ¿Qué le exhortas? ¿Qué le dices a nuestra iglesia? A la iglesia, más unión. Aquí yo soy muy católica y todo el mundo lo sabe, pero aquí me gusta, en este momento estoy muy contenta porque todas las iglesias se unieron con un solo propósito, a defender la vida y la familia. Y más unión, porque yo digo que tenemos un solo Dios, una sola iglesia, no importa la religión que tú tengas, cree y confía en Dios y todos juntos de la mano logramos mejores cosas y grandes cosas. Así que unidos en fe y en oración, no importa la creencia, al final todos somos hermanos. Amén. Y todos tenemos un solo Amén. Dios. Nos vamos a una breve pausa, Betty, porque nos quedan unos pocos minutos y hay una pregunta que no te puedes sin responder y también tenemos que orar. Así que usted no se mueva. Qué interesante, qué delicia, cuánto podemos aprender de estas mujeres de Dios que han decidido salir a la línea de fuego. Tú estás ahí, levántate. Es momento para salir y ser una Betty y ser una mujer defendiendo la vida, defendiendo todo lo que Dios espera de ti. Así que no te muevas, que seguimos en sintonía con Vida Integral. Gracias, Betty. Gracias a ti, mi amor. Gracias.